Él se llama Ebrick Anderson. ¿Cómo? López Marroquín. Ebrick. Ebrick. Ajá. Vamos, Ebrick. Avanza. Avanza, Ebrick. Avanza. Avanza, Ebrick. Eso, campeón. Así es como él camina. Sí, así. Bueno, camina. No es que camine, sino es la forma de movilizar. Sí. Ebrick. Vamos, Ebrick. ¿Él puede ir a la cama solo? Sí, puede ir, nada más que se arrastra así. Dígale que vaya a la cama. Ve para allá en la cama, papá. Allá, allá. Vaya para allá. Muy, Ebrick, así es como se va a la cama. Que es una cama en el suelo porque es una familia en extrema pobreza. Eso, Ebrick. Eso, Ebrick. Muy bien, Ebrick. Me gusta. Bueno, aquí está la casa de Doña Ovidia. Bueno, fíjense que dentro del proyecto incluyó hacer esta torta, la pila que se compró. Ella ya la está usando. No tenía pila donde guarde su agua y pueda lavar los trastos acá. Y aquí está nuestra amiga Dayana. Buenas tardes para todos. Y aquí está el campeón. Muy bien. Vamos, campeón. Hola, dígale. Hola, Ebrick. Aquí está. Y es su hermanita. Ella es su hermanita. Doña Ovidia, ¿está contenta? Sí. Va, fíjese que don Joel Elías le regaló esta puerta. Está sucia, pero fue porque la gente se paró encima de ella cuando sí. Estábamos entregando víveres. Ahorita la vamos a limpiar. Pero esta puerta se va a colocar acá. Y quería que le mostráramos a ustedes el proyecto acá. Gracias. De la cocinita. Aquí está su cocinita. Ya que esta pared de bloc la hicimos nosotros. Y aquí. ¿Y el comedor? Ay, ¿quién le metió nosotros? ¿Y por qué no lo trajo aquí? Es que como la mesa quedó un poco grande, entonces como que me tapó el camino acá. Mejor yo le metí acá para que vayan los niños a comer allá. Bueno, vamos a ver dónde quedó la mesa. Pero esa no era la idea, era tener el... ¿Y la platera? Y bueno, yo le metí ahí. Vean qué bonito. Aquí está la cama que le compramos, se puso piso cerámico acá, la platera que se compró acá, y qué más, ahí está, no, perdón, este es el ropero, vean qué bonito, la mesa aquí la puso doña Ovidia, no ocupo allá en el, y su platerita. Vean qué bonito. Hola, Ebrick. Vamos a comer ahorita. Vamos a comer. A comer, sí. Ahí está, qué sonrisa de oreja a oreja. Comentarle también que sus muelles están bien podridos y ya como que se están ahogando hasta así, así, mira sus muelles. Ahora sí, como llora con sus muelas. Llora mucho. Sí, llora mucho con sus muelas y saber si... Como yo no tengo dinero para sacar, no sé si lo van a sacar. Fíjese que sobró un dinero y quiero que con ese dinero vea lo del niño. Ah, sí, sí, por favor. Es que como que está un poco así, mira cómo está. Abre tu boca, papá. Ah, mire, y ese hundió. Abre tu boca, papá. Abre tu boca. Como que se metió abajo de la carne, mira. Pues mejor lo vas a hablar con un odontólogo, se llama. ¿Sí? Sobró un dinero y yo voy a estar viendo que con eso se invierta a los niños, ¿está bien? Sí, ese él quería comentarle también. Va, está bien. Él afortunadamente sí tiene una silla de ruedas que se la habían regalado. Eso no, ya estaba cuando yo vine. Gracias. Y doña Ovidia aquí. Aquí cocinando, ¿no? Está oscuro. ¿Está oscuro? Sí. A ver si ponemos la luz aquí. Como no tengo yo luz, me he comprado el cable, sí. Como no hay dinero, pues cuesta un poco. Uh-huh. Sí. Ahí está. Ya la aprendimos. ¿Qué hizo hoy, doña Ovidia? Yo hice pollos así de esos, pues, ¿sabes? Y pollo asado. Así un poco de frijol también y un poco de arroz para que sí. Oh, se ve delicioso. ¿Sí? Echa las tortillas. Ahorita voy a echar las tortillas acá. Miren qué bonita la estufita de leña, también se la compramos. Recordarán que ella cocinaba en el suelo. Sí, ahorita sí ya cocina mejor, ya no es lo mismo como antes. Como antes como dolía sus pies, así las rodillas, porque uno se pone así. Y ahora sí ya me siento feliz tener mi estufa así. Sí, pues. Ya cocino para. Entonces en esta parte se puso esta pared de bloc y también la lámina. La lámina se puso acá.
Lástima que aquí no ocupo el comedor, pero la platera sí le cabe. Sí, así cabe. Lo que pasa es que acá, cuando empieza a llover fuerte, cae un poco de agua porque ya le voy a poner la platera. Ah, entonces acá me hace favor de taparlo. Sí, entonces ya lo voy a pasar yo acá, nada más que como cae agua, por eso ya no lo pasé. Y ahí voy a poner mi comedor. No, pues si no, la platera ya, sí, es que allá todavía quedó, sí. Pero es que tiene lámina arriba. Ajá, entonces, son... tiene lámina arriba, tapa. Pero cuando hay un buen aguacero, cae el agua, entonces hay que poner otro pedacito aquí. Pero le vamos a dejar dinero para eso, doña Ovidia, para que lo arregle. Uh-huh. Qué diferencia. Sí, eso sí, ya. Me siento muy feliz así. Se rayó usted, va. Sí, gracias a Dios y gracias a la gente que me ayudaron también, porque así yo me siento muy feliz tener mi cocina así, porque nunca pensaba tener mi cocina así, pues, uh-huh. No... Yo nada más cocinaba pues acá afuera y así nada más, pero ahorita sí ya, gracias a Dios y a la gente también que me ayudaron también. Sí, gracias a Dios. Gracias a ellos también que me ayudaron y a usted también. Yo le estoy dando gracias a Dios a usted porque usted tiene paciencia, sí va apoyando a la gente que no tiene, pues. Yo sí le agradezco también a la gente. Yo sí me siento muy feliz con mi estufa, con todas las cosas que ya le trajeron. Y ya se mira más así como... limpio, pues, y ya tengo que guardar mis trastes, ya no tengo que meter mi trasterito que tengo acá. Ah, este era el trasterito, ¿no? Sí. Era este la... era de mi abuelita que murió, entonces me regaló. ¿Ese trasterito? Sí, era de mi abuelita, pues, entonces ya... como no estaban mis trastes, ahora ya sí, ya gracias a Dios que ya... sí. Ya ven allá. ¿Le voy a sacar? Sí. Aquí también se puso un alisado. Aquí, en esta área. Eso, Everick. Everick ahí saluda a todas las personas que le han ayudado. ¿Está feliz? Pollo, nada más lo puse. Pollo, ¿verdad? Iba a hacer pollo, ¿verdad? Cuando fui allá y ya estaba yo asustada, no iba a comer chico, me lo chata. Y como la puerta no tiene puerta, pues, lo bueno, pues me viene por bien. Pero no, gracias a Dios. Ahí está. Ahora ya es más diferente, ¿sí? Se gasta menos leña, ¿va? Sí. Unos dos así, ya con eso ya la sofía. Ya no se cansa. Y ya no se cansa, pero es más mejor. Ya no es lo mismo, pero es el resultado final del almuerzo. Yo ya pedí un par de mordidas al pollo, frijolito y arroz, pero quería mostrarles aquí a Everick. ¿Cómo Everick puede comer ahí? Sí, ahí está, mía. Hola, dígale. Siempre saluda a Everick, ¿verdad? Sí. Pues dígale que coma. Come, come. ¿Puede comer desde ahí? No, tengo que bajar el plato que come. ¿Ahí se lo baja? Sí. ¿Pero ya ha comido aquí? ¿Mandé? ¿Ya ha comido? Sí. Pasen que ponen mis platos aquí porque aquí no tienes. Ah, guaj. Guaj es tortilla. Ajá. Guaj. Ahí está. Ah, agua. Ah, agua quiere. Agua. Every. Vean la platera nueva ahí y lo va a llenar con más utensilios de cocina, doña. Bueno, albañil, el albañil aquí, Eliel, gracias por su trabajo, amigo. Nada, Eric. Gracias a usted también por darme este proyecto, le agradezco mucho.
que Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo siempre, y lo guarde y lo proteja donde quiera que va. Y muy agradecido por todo, con usted y también aquí con doña Olivia, que ella pues preparaba los alimentos y se portó muy bien con nosotros, que estuvimos trabajando aquí. Simplemente, sí. Gracias. Estamos sirviendo, buen provecho. Gracias. Yo voy a cortar el video para disfrutar mi almuerzo con ella, ¿sí? Pero quería mostrarles cómo Emery come. Come primero. ¿Qué está caliente? Sí, ya. Es que siempre quiere pollo. Ah, pollo, quiere él. Sí. Le gusta mucho. ¿Pero pollo. Él puede comer solo o no? Muy bien. Ya, pues. A veces yo lo doy en la boca, sí, pero cuando le duele su muele, sí, ya no puedo comer solo, ya no puedo. Ahora sí, ya. Gracias a Dios que ya me... Bueno, fíjense que yo ahorita iba a dejarle un cheque a doña Ovidia, que sobró 5,800 quetzales, pero ya hablamos con ella y vamos a seguir con este dinero para tratarle los dientes al niño. Yo les voy a estar informando a las personas que donaron en qué se gastó esos 5,800. ¿Está bien, doña Ovidia? Está bien. Ya lo habíamos hablado mientras almorzamos con ella. Entonces, por eso, si no, yo ahorita hubiera hecho un cheque de 5,800. Pero yo me despido. Toma el zapato. Adiós. ¿Me das un abrazo? Eso también. ¿Me das un abrazo? Ahora Eric ya no va a caminar en el suelo. Ya lo va a hacer aquí, en una condición más higiénica. ¿Sí? Gracias, Eric. ¿Mm? Oye, los dos. ¿Los dos me suben? Eso, Eric. ¿Sí? ¿Cómo se siente estar acostado en el piso? ¿Cómo se siente estar acostado en el piso? Está calidad, ¿va? Vos, Eric, ¿no te vas a olvidar de mí, vos, no? No, dígale. ¿Ah? ¿Te vas a olvidar de mí, no? Eric. ¿Te vas a olvidar de mí? ¿Ah? ¿Hasta un chuchu? ¿No? ¿A dónde te vas ahorita, Eric? ¿A dónde te vas a ir? Vamos a tu cama. Nos vamos a tu cama. Eric. Nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? ¿Me entiende, Eric? Sí. Vete allá en la cama. Allá en la cama. Ajá. ¿Así lo acuestas tú, doña? Sí. Está mañana. ¿Eh?
El proyecto de Everick no es un proyecto de vivienda, sino lo tengo contemplado en uno de los mini proyectos que este año llevamos 17 de ellos, 17. Entonces quiero agradecer a todas las personas que confían en mí y que me patrocinaron para este proyecto. Y también les quiero rendir un informe financiero de lo que se gastó en el proyecto de Everick. Las personas que apoyaron el proyecto de Everick son las siguientes: José Suar, 693, Cristina Pérez, 1535, Edith Bermúdez, 1155, Elfego Vicente Fernández, 1000 quetzales, Cecilia Pari, 769, y Elizabeth Gillespe, 385, Gladys Wok, 775, Johnny Cano, 465, José Marroquín, Álvaro Marroquín y Judith Cuevas, 2076. Mindales González, 107, Yolit Montenegro, 770, Enrique García Aguilar, 3856, Alejandra García, 1000 quetzales, familia Pérez Ramírez, 800 quetzales, Juan Ordóñez Pérez, 767, Utar Guad, 1134, familia Hernández Rodríguez, 1517, Anónimos de Baltimore, 1488, Joel Eleazar Pérez, 1500, Elubina Betsaida, 773, Pablo Alex Jacobo, 712, Alma Mora, 704, Ramiro Ramírez, 711, María Eulalia Sontay, 1655, Juan Carlos Ragüez, 500 quetzales, María Adilia Pérez, 755. El total reunido de este mini proyecto es de 28,602. Aquí están los gastos. Compramos una mesa con 6 sillas. Esta es un poquito más maciza de las que hemos comprado normalmente y el vendedor me lo dio a 1400. La platera 1100, ropero 1150, fletes 1000 quetzales, arena y piedrín 1500, cemento 968, víveres 1063, víveres para la familia específicamente. Se compró una pila 900, la estufa de leña costó 1000. Quiero aclarar que las estufas de leña, si las compro aquí en San Mateo, me valen 900, pero esta estufa la compré en la ferretería de allá, del lugar donde ella es, y aparte no la fue a dejar, entonces el precio es este de 1000 quetzales. Se compró una cama en 2250. Los obreros que acarrearon el material ese día nos cobraron 1650. En mano de obra, el albañil por todo el trabajo nos cobró 8000 quetzales. Y a mí se me había olvidado incluir la segunda factura, que es la compra de bloques, arena, cemento y hierro para hacer la cocina que ella quería. Pero la cocina la montamos sobre una pared de adobe que ella ya tenía. Entonces solo construimos una escuadra nada más. El total gastado es de 1680. Y bueno, el total es de 23,661. Es el total gastado. Si yo resto mis ingresos de mis gastos, me queda un saldo de 4,940 a favor de doña Ovidia y no 5,800 como lo había dicho anteriormente, porque no había incluido estos 1,680, me hacían falta de la segunda compra de material para hacerle su cocinita, porque solo habíamos dicho que le íbamos a hacer el cuarto. Entonces les agradezco mucho. Dios bendiga a cada uno de los que donó. Gracias.